Bueno, lo habíamos prometido. Atento los hinchas de Belgrano. 351-803-6661. Nuestro número de WhatsApp. También en Twitter. Van a estar activos los chicos escribiendo desde casa en el home office para contar lo que dice el señor que tenemos a continuación. ¿Lo presentamos? Lo presentamos, abrimos la puerta. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien? Federico Lertora con nosotros. Hola, buenos días para todos. Bien, todo bien. Bueno, ¿te has rapado, Fede? Sí, viste, con el tema de la cuarentena. Y está aburrido. Falta un peluquero. hay que hacer algo. Pensé lo mismo. Le dije a mi mujer, hasta el 26 esta peluca no llega, ¿eh? Paso la máquina por arriba. Sí, no aguanté. Ya tenía bastante largo, así que... Y bueno, esto se iba a extender, así que metí la maquinita nomás. Yo lo único miedo que tengo, Fede, es que la que tengo acá adelante no me vuela más. ¿Me entendés? Por eso me resisto al... ¿Viste? Como que lo tapás un poco. Es todo un tema. Yo creo que vengo bien, entonces por eso me animé. Está muy bien. Bueno, Fede, te agarra en Santa Fe esta cuarentena, te agarra en familia, te agarra con una criatura ahí que llegó al mundo y que también está presente con ustedes. ¿Cómo te está tomando estos días de cuarentena? Sí, acá en Santa Fe, como decís vos, bueno, con mi bebé que está por cumplir 5 meses. Así que, bueno, guardado en casa, tratando de pasar tiempo con ella, en familia, y tratando de entrenar y de cumplir con el plan de entrenamiento que nos pasa en el club, y bueno, mucho más no se puede hacer. Así que tratando de pasarla bien, sobre todo. Fede, cuando te fuiste a Colón, ¿no? Fue una sensación muy difícil para vos. Yo recuerdo el post de los abrazos en Villa Esquiú, de tu despedida. Creo que incluso le diste un abrazo al Chino Díaz, que eso hoy debe tener un valor inolvidable para vos. Y la realidad es que cuando uno vio lo que te pasó en tan poco tiempo, ¿no? De final de Sudamericana, la caravana de hincha de Colón, después terminar peleando ahora para ver cómo te mantenés, qué ida y vuelta que te dio la vida en poco tiempo en Colón. Sí. Bueno, primero déjame mandar un saludo a la familia del Chino, que lamentablemente tuvimos la partida de él hace poco tiempo y bueno, una persona muy querida, era parte de Belgrano, y bueno, déjame mandarle un saludo a Caro y a Claudia, su mujer y su hija. El Chino fue uno de los primeros que me recibió cuando llegué a Belgrano y siempre me cuidó como un hijo, así que la verdad que su partida dolió bastante. Y bueno, justo la otra vez recordaba eso, que la última persona que saludé en Villa Esquiú cuando me fui fue él, y bueno, me puso bastante triste, así que déjame mandarle un saludo a ellos. Y después, con respecto a lo futbolístico, bueno, el fútbol es así. Es una rueda siempre. Hay momentos que te toca estar arriba, otra vez al medio, otra vez abajo, y es dinámico y va cambiando, y nada es definitivo. Hay veces, como te digo, eso, pasan buenos momentos y otros malos. Conseguimos algo importante, que fue llegar a la final y estar tan cerca de poder conseguir un título internacional para el club que no había tenido esa posibilidad. Y bueno, ahora nos toca engrosar el promedio, salir de la zona de abajo y mantener la categoría. Así que hay que enfocarnos en eso, es lo principal, y bueno, estar preparado para cuando se reanude todo, ver cómo sigue y bueno, tratar de conseguir ese objetivo. Fede, juega mucho la cabeza porque, a ver, uno cuando repasa esta situación, nosotros venimos hablando mucho, cuando estás peleando abajo, la cabeza te juega muchísimo más y esa presión por ahí le cuesta al jugador poder rendir como rinde. Y cuando hacemos el repaso de tu carrera, no sé, ahora en Colón, final de Sudamericana, y ahora estás peleando el descenso, en Belgrano es algo parecido, con la diferencia de que en la Sudamericana no llegaron a la final, pero estaban ahí con Curitiba tratando de pasar una fase más, y de repente desde ahí para abajo no frenó nunca, terminó con descenso incluido. ¿Juega mucho en la cabeza de uno esto? Sí, a ver, yo creo que lo más importante en un deportista es la cabeza. Y bueno, las situaciones pasaron similares, ¿no? En Belgrano también habíamos conseguido algo importante, que había sido dar vuelta a la fase con la llave con Estudiantes y poder por primera vez salir del país a jugar otra fase. Habíamos hecho, creo que, el mejor partido de que tuve en Belgrano yo en Brasil y con Curitiba, y lamentablemente quedó un resultado abierto. De local empezamos también con el marcador arriba, pero lamentablemente la cabeza nos jugó en contra, no supimos
manejar el partido, lograr cerrarlo y bueno, terminamos perdiendo una clasificación un poco hasta insólita, ¿no? Porque los papeles y todo estaba dado para que nosotros pasáramos y viajáramos a Colombia. No sé. Y bueno, después de ahí se hizo bastante complicado todo, ¿no? No sé si viste, en la foto que estábamos mostrando recién, le pido a nuestro productor que la vamos a poner, porque realmente cuando uno le ve a esa foto de Curitiba, y le digo a la gente que ve con nosotros, uno lo ve al Picante Pereira, vamos a la derecha, ¿no?, de nuestra pantalla, Picante Pereira, lo ves a Farré, lo ves a Lanís, lo ves a Bieler, lo ves a Espíndola López, Álvarez Suárez, lo ves al Cuti Romero, lo ves a Olave, lo ves a Volati, a Lema, lo ves a, bueno, a Barbieri, a Suárez, a Nahuel Luján, a Velázquez, a Óbolo, Tete González, que era el técnico, te vemos a vos, Fede, lo ves a Luna, lo ves a Pepe Rojas, lo ves, bueno, al Chino, obviamente, que estaba ahí, lo ves a Montosa, pero digo, el plantel que tenía Belgrano, si vos lo ponés en nombre, es tremendo el plantel que tenía. Sí, yo creo que fue uno de los mejores planteles. Creo que el error de ese año fue no haber bancado un poco más el proyecto de Tete. Creo que más allá de que los resultados en el campeonato no se nos daban, a nivel Copa el equipo había hecho un buen desempeño, ni siquiera pudo dirigir esa semifinal de Copa Argentina que habíamos llegado con él. Era un técnico del club que era hincha del club, se había formado ahí joven con una mentalidad... una metodología de entrenamiento como lo que se usa ahora y bueno, quizás habría que haber aguantado un poco más. Creo que eso fue un golpe duro y que desestabilizó un poco, ¿no? Porque como decís vos, teníamos un plantel con jugadores de experiencia, jóvenes, con mucho futuro, jugadores de jerarquía, con trayectoria, ídolos del club, que eran ídolos referentes. Teníamos una buena mezcla de jugadores y un buen equipo. Creo que por ahí faltó ese apoyo quizás de un poco más de tiempo para poder buscarle la vuelta y seguir creciendo, pero sin duda más era un plantel con grandísimas personas, así que por eso también se pasó bien ese momento. Fede, hablás del error de no haber bancado el proyecto de Tete González y yo siempre lo hemos manifestado acá y lo digo, lo he repetido varias veces al aire, ¿no? Era como que la gente en la cancha decía: no, pero el equipo de Zielinski, que no arriesga nada, que es feo verlo, que no juega, ¿no? Y la verdad es que a mí tácticamente era un deleite ir a ver ese Belgrano por cómo maximizaba los errores del rival, por cómo presionaba en los momentos que lo hacía. Y la realidad es que da la sensación de que se quiso hacer a partir de ahí un cambio como que todo lo anterior era antifútbol y ahora arranquemos a jugar a la pelota, el juego bonito. Y en esto de no bancar el proceso del cambio o lo que fuera, terminó generando el arranque de lo que iba a ser una crisis que terminaría con el descenso. Sí, mira, justamente el otro día leía sobre metodología de entrenamiento y un poco de fútbol y veía algo que es importante. Siempre cada club tiene algunas premisas que el hincha no negocia y que quiere que siempre estén en su equipo. Quizás se mediatizó, fue erróneo cómo se tomó el cambio, ¿no? Como que si había que dejar de hacer lo que había hecho Zielinski y hacer algo totalmente distinto porque era el fútbol moderno. Yo creo que Zielinski marcó una etapa en Belgrano muy buena, donde consiguió algo histórico, como el famoso ascenso de la promoción con River y después de estar como, no sé, 3 años, 4 años en primera edición haciendo grandes campañas y clasificando a copas internacionales. Yo creo que por ahí el cambio se interpretó mal, se tomó como que había que dejar todo de lado lo que se había hecho y hacer algo nuevo y totalmente distinto. Y creo que no era así, sino que había que a esa base que ya tenía el club y de la cual había muchos jugadores que habían estado en esa base, como Olave, Farré, había que agregarle algo nuevo, modernizarlo, pero no perdiendo las bases que tiene Belgrano, que lo caracterizan, que es un club que el hincha sobre todo quiere la entrega, por decir el huevo, la personalidad, en no dar por perdida ninguna. Creo que en esas bases había que hacer los cimientos y después de ahí agregarle lo que pretendía Tete en ese momento, que era por ahí tener un juego de mayor posesión, ser más protagonista a la hora de tener la pelota. Creo que ahí
sí fue el punto de quiebre, porque después de ahí empezamos a navegar por varios cuerpos técnicos, ideas, y bueno, los resultados empezaron a apurar. También pasaron un montón de cosas, como la muerte de Chico Balbo, que se prohibió en la cancha, no podíamos jugar con nuestra gente local, jugábamos en el Cható, hasta que se pudo volver al Verde. Entonces creo que fueron un montón de cosas que se encadenaron en lo que después terminó siendo el descenso, ¿no? Vos sabés que me quedo en algo que decís, Fede, que es esto de la idea, porque te ha tocado en lo personal, no solamente en Belgrano, sino ahora en Colón también, esto de cambiar drásticamente de la idea de un técnico. En Colón pasaron de Lavallén a Osela, en Belgrano te tocó Lavallén, Bernardi, Osela, o sea, cambiar rápidamente de idea de lo que pretende un técnico con esta cuestión de sumar puntos. Y por ahí el jugador es muy difícil adaptarse, y más en tu posición, ¿no? Porque la forma de presionar, la forma de dónde terminar la jugada, hasta dónde acompañar en la defensa. Sí, sí, sí. Es difícil cuando... Y más que nada porque, por ejemplo, bueno, Lucas pudo armar el plantel porque él agarró la finalización de Lavallén, pero Diego Sela agarró el plantel que había armado Lucas cuando ya iban 6-7 fechas, creo, y tiene que adaptar su idea a jugadores que quizás a él no le servían. Después rearmar el plantel en enero de ese año para la segunda parte del campeonato. Entonces eso cambia mucho a veces y hace que los entrenadores se tengan que adaptar, y a veces el adaptarse requiere tiempo, y no hay tiempo porque necesita resultados rápidos. Entonces se vuelve todo una vorágine que a veces si no se dan algunos resultados positivos que te genere confianza y te dé tiempo para trabajar, empiece en una caída que después termina siendo una caída libre y termina con lo peor. Yo creo que a Belgrano lo golpeó también el tener mala suerte, porque creo que después del semestre que tuvimos con semestre o casi 9 meses con Pablo Lavallén, que el equipo había encontrado una idea de juego, habíamos hecho una excelente temporada y nos quedamos afuera de la Sudamericana por un punto, que perdimos el invicto de local en Alberdi con Temple, que ya había descendido, creo que, y la renuncia posterior de Pablo, creo que ahí terminó desencadenando todo para que el equipo descendiera. ¿Y cuando lo viste en Colón no le preguntaste por qué te fuiste? Sí, lo habíamos hablado, pero bueno, son decisiones personales, ya ahí uno no se puede meter porque todos somos profesionales. Y cada uno en su vida y en su profesión decide lo que es mejor para él y lo que cree en ese momento que tiene que hacer. Entonces creo que sería muy injusto y una falta de respeto que yo opine sobre su decisión, como así otro se opinara de una decisión mía. Cada uno es dueño de su vida y de su carrera y tiene que tomar las decisiones que crea conveniente para él, para su familia, y bueno, en ese sentido creo que está bien. Si él decidió en ese momento eso, era porque era lo correcto para él. Fede, estamos viendo a mitad de pantalla goles tuyos, recién repasamos todos los de Belgrano, ahora estamos viendo algunos goles en Arsenal, pero, a ver, obviamente que uno debe recordar los goles que hace, pero yo me quedo siempre en la cabeza en esto que decís, ¿no?, de por ahí la mala suerte. Porque recuerdo aquel mano a mano frente a Argentino Junior, que podría haber sido la victoria, que termina pegando en el pecho del arquero. Recuerdo aquella jugada frente a Gimnasia de La Plata, que pega en el travesaño y en la contra termina el empate cuando Madelano en el técnico. O sea, te ha tocado ser parte también de esto, ¿no? De esa mala suerte, a pesar de hacerle gol a Boca, un gol a Vélez que recién repasamos. ¿Te tocó esa cuestión de la mala suerte y no poder por un poquito terminar consiguiendo 3 puntos importantes? Sí, sí, sí. A veces hacer en el análisis y reducirse a la mala suerte solamente es poco, pero sí, más allá de todos los errores que pasaron en el club, tanto dirigenciales, de los cuerpos técnicos y de jugadores que desencadenaron el descenso, también la fortuna se nos hizo esquiva. Así como mencioné esos goles, me voy al último semestre donde nos anularon 2 o 3 goles que habían sido válidos. Me voy a cuando nos cobraron la retención de los 6 segundos, que todavía sigo esperando a ver algún partido que se vuelva a repetir una situación así de que cobren los 6 segundos y no pasa, y eso que el arquero la tiene más de,
de lo que la tuvo César en ese momento. Y bueno, esas cosas también no ayudan y terminaron haciendo que perdamos la categoría. Y esos fantasmas que algunos hinchas decían, no, esta es la factura que le pasan a Pérez, ¿ustedes la sintieron alguna vez? Y no sé si por así decirle, pero sí que fuimos perjudicados en muchos partidos, sí. Hubo muchos fallos arbitrales que nos perjudicaron y no sé si es por pase de factura a Armando, no, de eso ya no me incumbe y tampoco lo sé, pero sí en ese torneo muchos de los fallos arbitrales nos perjudicaron y gravemente, como te digo, Alevoso fue el de los 6 segundos en el partido de Banfield, algo que no se cobra en ningún lado y que además creo que por lo que recuerdo había estado mal cobrado. Después, como te digo, en el claro, porque el tiro libre no lo pueden hacer rápido. Dos goles mal anulados. Fueron varios fallos. Recuerdo con Independiente en Avellaneda, claro, íbamos ganando 1-0 y lo expulsaron mal a Juan Quiroga y quedamos con uno menos, visitante con equipo grande. Fueron un montón de fallos que nos perjudicaron. Y ahora en Colón, porque bueno, en esto de repasar el gran equipo de Belgrano, Colón tiene también, ¿no?, un montón de jugadores que nosotros, cuando iban sumando triunfos en la Sudamericana, siempre decíamos, Fede, que por qué en Córdoba nos costaba tanto conseguir jugadores, digo, de la talla tuya. Colón vino, compró, puso el plata que tenía que poner. El Pulga, Biatri. Aliendro, claro, que también fue otro, sí, de los jugadores que acá también había sonado, nunca pudieron llegar porque teóricamente era caro. Colón los afrontó, armaron un equipazo, llegan a esa final de la Sudamericana. Digo, vamos a esa parte, ¿no?, a la parte del disfrute. La verdad que ustedes lo vivieron con una alegría y se lo notaba en la cancha, ¿no?, ese equipo, de cómo lo disfrutaba. Sí, sí, la verdad que bueno, siempre jugar Copa Internacional es algo muy lindo y bueno, nosotros la verdad que pudimos aprovecharlo al máximo. Creo que nos consolidamos como equipo en la Copa y encontramos un funcionamiento que nos permitió, bueno, también la fortuna, porque tuvimos una definición por penales en la que pasamos, pero fue una experiencia única, y más lo que se generó con la final, al ser también la primer final única y jugarse en un país extranjero, todo lo que movilizó la gente de Colón, la verdad que fue algo inolvidable. Lástima que a veces sí uno recuerda que perdió y que quedó muy cerca de conseguir esa copa y bueno, también genera un poco de dolor, ¿no? Pero creo que mirándolo más adelante con el tiempo vamos a valorar lo importante que conseguimos para el club. Fede, viste que hay algunos jugadores que le dicen, vos jugaste con Messi, jugaste con Cristiano, ¿no?, y le preguntan, che, ¿quién es mejor?, ¿quién te sorprendió más? Vos jugaste con Suárez, jugaste con el Pulga Rodríguez, ¿quién es mejor? Que muy, muy difícil. Los dos son grandísimos jugadores. Creo que tienen características distintas. Por ahí la Pulga tiene una pegada increíble, tiene la visión para ese pase milimétrico, y Mati es un jugador que en el desequilibrio, en el uno contra uno, en los controles que te das cuenta cómo controla y se perfila rápido, se saca un hombre encima solamente controlando, que eso solamente lo hace jugadores que han jugado en Europa. Así que los dos son enormes jugadores. Creo que no puedo elegir, si no lo elegiría los dos juntos para en un paniqués. Claro, o sea, poner los dos delanteros, ¿no?, en tu equipo ahí. Claro, dos delanteros y después como uno que corra atrás para que se la dé a ella. ¿Es difícil jugar al ritmo de ellos? ¿Jugar al ritmo de jugadores de esta característica? Perdón, no escuché la primera parte, se entrecortó. Si es difícil jugar al ritmo de jugadores de estas características, digo, de Suárez, de la Pulga Rodríguez, de llegar a ese ritmo de ellos para que ellos se sientan cómodos dentro de la cancha. No creo que sea difícil, al contrario. Para mí creo que es mejor, porque vos le das a esa clase de jugadores, le das la pelota y sabés que vas a descansar y sabés que pueden hacer algo distinto en cualquier momento. Para mí,
para mí no, para mi forma de entender, jugar con jugadores de esa jerarquía en el que resuelven con la pelota en el mano a mano, en el uno contra uno y se puede sacar un hombre sin mirarte tiempo, o que con un pase de primera pueden habilitar a un compañero para poner en posición de gol, creo que no es difícil, sino que facilita las cosas para un equipo. Sí, a veces hay que entenderlo y saber que muchas veces juegan de primera, o que con un solo movimiento, con un control, como te decía, de Matías, se saca un hombre de encima. Entonces, conocer esas virtudes para poder aprovecharla al máximo. Y cuando ves a Suárez, ¿no?, brillar en River, y la prensa nacional principalmente, ¿no?, porque nosotros ya lo conocíamos, ¿no?, de hecho lo vimos formarse, dice, no, pasa que en Belgrano, viste, no lo acompañaba el equipo, entonces acá en River le rompe. ¿Vos cómo te sentís? No, qué sé yo, es difícil, a ver, estás jugando en River, es obvio que los jugadores que se encuentran ahí son de mayor jerarquía que lo que estaban en Belgrano, pero también es mérito de Matías que tiene la jerarquía para jugar ahí, son las dos cosas. En Belgrano quizás no pudimos ver a Matías que está moviendo en River, que estuvo en Bélgica, pero creo que en muchos partidos fue determinante y convirtió goles importantes, y lo que pasa es que por ahí resaltaban menos, porque nosotros ganábamos 1-0 o quizás porque a veces la pelota no se la llevábamos limpia. Yo creo que fue un poco las dos cosas, no vimos la mejor versión de Matías en el segundo periodo que estuvo en Belgrano, pero tampoco creo que fue malo, sino que siempre a jugadores de esa jerarquía se le pide más. Eso cuando no lo hace, por ahí parece que han bajado el nivel. ¿Sos de ver Belgrano ahora en la Primera Nacional, Fede? Sí, siempre que puedo trato de ver los partidos y de seguir. He visto bastantes. Más que nada cuando no me coincide que jugamos nosotros y estoy acá en casa, sí, he visto los partidos. Y sin ser puntual, no te vamos a pedir que evalúes al que juega en tu posición, ni mucho menos. Digo, en líneas generales, ¿cómo lo ves el equipo? No, pero hay un grandísimo jugador, Hernán Bernardelo. Nos hemos enfrentado muchas veces en primera y creo que está teniendo un nivel muy bueno. Y el equipo lo veo bien, le costó el arranque, que bueno, por ahí creo que era un poco sabido, más que nada porque la B Nacional es una categoría dura, el golpe de un club como Belgrano, de haber descendido después de tantos años y la presión, todo lo que se genera, creo que era esperable ese arranque, quizás un poco mejor, pero y ahora lo veo mejor consolidándose a la idea de Ricardo y bueno, creo que empezó a conseguir los resultados que le van a dar confianza y va a hacer que se liberen más todavía los chicos y puedan demostrar su potencial y ojalá que bueno que puedan pelear por volver a Primera División, ¿no? ¿En Arsenal cuánto tiempo estuviste vos, Fede? Un año estuve. ¿Y en Ferro? Obviamente un montón más, o sea, ahí llegás. ¿La formación? En Ferro tuve 3 años. 3 años, o sea, la misma cantidad. En Primera División, ¿no? Claro. Porque digo, en Primera División es casi la misma cantidad. ¿Cómo? En Primera División es casi la misma cantidad de tiempo que estuviste en Belgrano, en Ferro. Sí, estuve 3 años en Ferro, 3 años y medio en Godoy Cruz, 3 años en Belgrano. Bueno, llevo 1 año en Colón y 1 año en Arsenal. ¿Qué tiene de diferente Córdoba? Porque se te nota que no te despegás del cariño que tenés por Belgrano, por Córdoba. Bueno, más allá que su mujer es cordobesa, ¿no? Claro. Arranquemos por ahí, digamos. Sí, no, ahí. Si digo que no, me cagan a pedo. Aparte, la heredera no tiene sangre cordobesa, o sea. Claro. No, yo creo que a veces el que uno se encariñe tanto con un club y con una ciudad, una provincia, en este caso como Córdoba, creo que depende de varios factores de las experiencias de uno en ese lugar y las mías, más allá de que terminamos con el descenso y que fue un dolor muy grande. Pasé 3 años increíbles en Córdoba, me encantó la provincia para vivir, la calidad de la gente, los lugares para, ya sea de hablarte, para salir a pasear, a salir a comer y
Bueno, conocí a mi mujer, después, y después con el club, ¿no? Me encariñé mucho con Belgrano, como digo, con su gente desde el primer día. Siempre recuerdo que me recibieron tan bien, y después de la calidad humana de la gente que trabaja en el club. Eso también me enamoró mucho, y bueno, por eso es que tengo un gran recuerdo y siempre estoy apegado a Córdoba y a Belgrano, ¿no? Es difícil la pregunta que te voy a hacer, Fede, pero si se salvaban del descenso, ¿vos te quedabas o ya tenías pensado cambiar de aire igual? Y es difícil saberlo. No sé, seguramente un montón de cosas hubieran sido distintas. Lamentablemente, después del descenso tuve que pensar como profesional. Como te digo, cada uno siempre tiene que decidir en base a su carrera, a su vida, a sus metas, a sus sueños, y bueno, tuve que priorizar eso y tuve que elegir mi salida de Belgrano. Si no hubiéramos quedado, quizás sí, hubiera sido distinta la historia y hubiera seguido en el club. No lo sé, viste, siempre podemos hablar sobre supuesto, pero hay mil variantes que podrían haber pasado. Pero sí, en el club estaba muy bien, estaba muy cómodo, estaba contento. Como te digo, tengo un gran cariño a toda la gente que hace Belgrano. Y como te digo, cuando uno se siente cómodo en un lugar así, es difícil que se quiera ir. Claro. Así que no lo sé qué hubiera pasado. Pero te repito, estaba bien en el club. Si la ballena agarra en el equipo que agarre, hoy está sin club, y vuelve a decir, lo quiero Federico Lártora. ¿Ya te sentís jugador propio del juego de la ballena? No sé. La verdad que con Pablo es uno de los entrenadores con el que más aprendí, que más pude, de mejor manera pude explayar mi juego, y bueno, tengo un gran aprecio y también admiración por su forma de cómo es como persona y como entrenador. Y bueno, si en algún momento el fútbol nos vuelve a cruzar, bienvenido sea, porque te digo, me he sentido bien a la hora de ser entrenado por él, y eso es lo importante, ¿no? Bueno, me apunta la producción Gustavo, ¿no? Dice, 82 partidos Lertora en Belgrano, 7 goles. ¿Cuál de los 7 elegís como el más lindo? ¿Cuál de los 7? Sí. Y yo creo que el de Boca por lo emotivo del partido, por el rival, de todo. Pero creo que también el de Patronato, ese gol también fue lindo, porque nos daba un poco de aire después de ese partido. No creíamos que teníamos chances reales de salvarnos, así que es que esa noche todos pensamos que se salvaban del descenso, Fede. La noche de Patronato todo el mundo dijo, listo, Belgrano se salvó. Sí, yo creo que ese partido nos dio esperanza a todos, la ilusión. Y bueno, sabíamos que teníamos que ir a cancha de Racing, que venía puntero, pero Patronato tenía que jugar con defensa. Y bueno, lamentablemente ellos jugaban de local y se pudieron hacer fuerte y ganar, y nosotros no pudimos sumar en cancha de Racing. Así que, pero el de Patronato también, y recuerdo cómo lo festejé con la gente y todo, por eso también es muy emotivo y especial. ¿Cuántos años tenés, Federico? 29 para 30. Bueno, ayer en Show Sport Noticias, en el noticiero de este canal, Juan Carlos Olave dijo que obviamente su sueño es ser director técnico de Belgrano, en un futuro, obviamente. Si Juan Carlos Olave dice, Federico, dale, vení, cerremos acá, o no sé, capaz que no es en el cierre de tu carrera, vení, te quiero en Belgrano, quiero que seas el 5 mío, con Juan Carlos, ¿cómo sería esa relación? No, y ya me lo dijo. Tiempo atrás, y le dije que cuando él me llamara iba a estar, porque a Juanca, bueno, primero lo considero un amigo, y después le tengo mucho aprecio, mucha admiración, más que nada por cómo es como persona, la calidad como persona que tiene. Quizás para el exterior, para el que no lo conoce, tiene una imagen que no vende, que lo ven como un loco, bueno, lo que todos se saben. Que se habla de Juanca, pero la verdad que es una persona con un corazón enorme. Fue el primero en transmitirme lo que es Belgrano, el cariño hacia Belgrano, y,
Y bueno, si él en algún momento me llama, lo pensaré. Pero le dije que seguramente su palabra iba a pesar mucho. ¿Y serías un 5 a lo Lavallén, que te soltaría un poquito más? ¿O te tiraría muy atrás del arquero? ¿Cómo pensás que sería Olave? No, me tiraría atrás y me cagaba puteada cada vez que me quería soltar y me iba para arriba, me volvía loco, me decía que me quería, que quería inventar, que tenía que defender, que así que, ¿sabés qué? No, yo iba a pasar 10 metros del círculo central para el campo rival y se vienen las puteadas, ¿no? O sea, prefiero hacerle caso y que no me vuelva loco. Fede, te queremos agradecer que te has tomado el tiempo de poder hablar con nosotros. La gente de Verano es muy contenta de escucharte. Si te quedó algo por decirle al hincha, es tu momento, ¿no? Estás en vivo, es una suerte de cadena nacional para Córdoba. ¿Qué te gustaría decirle por ahí al hincha pirata? Se cortó, pero lo único que entendí que le diría a la hinchada pirata. Sí, ¿no? Exacto, sí, la sí, parte. Sí, te decía eso. Digo, si te quedó algo por decirle, es la oportunidad, digo, ahora. No, lo que le digo siempre, primero agradecerle por el cariño, por el trato, por el recuerdo hasta el día de hoy, que me siguen brindando y eso uno siempre lo guarda, por lo bien que me hicieron sentir cuando estuve ahí. Y bueno, después desearle, ojalá que puedan volver a primera pronto, porque cuando uno lo dice, no lo dice para quedar bien, ¿no? Belgrano. Y conociendo otras instituciones, Belgrano es una institución que se merece estar en primera división y se merece conseguir cosas importantes porque está armado para eso. Primero por su gente, después por lo que la infraestructura del club, por la calidad humana que hay en el club y la calidad de profesionales que trabajan en Belgrano. Es un club que tiene todo para hacer historia en el fútbol argentino y bueno, ojalá que las cosas se puedan acomodar, encarrilar y que lo pueda lograr. Y nada, y finalizar eso que te digo, que ojalá puedan volver a primera pronto, ojalá que el futuro el fútbol nos vuelva a cruzar y bueno, gracias por el y el buen trato que siempre he recibido. ¿Hay lugar en casa para practicar laterales? Sí, una pelota, una medicine ball, ¿viste? Esas pelotas con peso. Pero no tengo quien la reciba, mi mujer no puede recibir la pelota. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Fede. Un placer hablar Gracias. Con vos, verlos bien y bueno, un fuerte abrazo para toda la familia. Para toda la familia, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho ya. Ojalá que esté todo bien y un abrazo grande para todos ahí. Saludos. Muy amable, gracias. Fede Lertora con nosotros hoy en el show de la red. Notón, ¿eh? La verdad que teníamos ganas de hablar con Federico hace tiempo. Uh-huh. Y bueno, siempre hay que tomarse, ¿no? Esa distancia de tiempo para poder hablar con alguien que fue un protagonista importantísimo en la historia de Belgrano. Bueno, hoy tuvimos el chance de poder hablar con él. Sí, esta situación de comparar, ¿no? Esto de Colón, Belgrano-Colón, porque prácticamente parecido, ¿no? Un plantel tremendo el que tiene Colón. Uh-huh. Y hoy está sufriendo algo parecido a lo que le pasó a Belgrano. Sí. Con la distancia, ¿no? De llegar a la final de Sudamericana, casi en la misma etapa. En Belgrano pasó un poco más tiempo. Pero bueno, es bastante parecido, así que muy interesante.